Soy Alex, de la LeadCon Madrid, y estamos hablando de este videoblog porque RBA nos ha dado la oportunidad de hacer una entrevistaza con Tomi Adeyemi, la autora de Hijos de Sangre y Hueso, que es el libro que lo está petando este año. Porque, bueno, lo ha petado en América y que lo va a petar ahora en España. Hay mucho hype con él. Y como ella no puede venir a la Feria del Libro de Madrid, pues nos dieron la oportunidad de ir a Barcelona y hacer la entrevista allí y emitirla. La vamos a, no sé el día exacto, eso manda dirección, pero se va a emitir poco antes de la Feria del Libro. Pero como contenido adicional, como desde aquí hasta allí queda mucho, no me acuerdo quién tuvo la idea de que de paso que iba a Barcelona, pues yo, que no estoy acostumbrado a salir en internet porque yo aquí no pinto nada. Grabase un blog de todo el proceso, de todo el viaje, de ir al stand de RBA, de ir al hotel de ella, de preparar la entrevista, pues no sé, un poquito de making of, contenido adicional. Ahora mismo son las 4:30 pasadas de la mañana, tengo el vuelo de Barcelona a las 8, voy a tardar más en ir desde mi casa hasta el aeropuerto y pues eso. Ah, bueno, antes de salir quería enseñar una cosa porque no me lo voy a llevar todo a Barcelona, pero sí que... Pero sí que quiero que se vea. Que es... A ver. A mí me dijeron que todas estas cosas luego se editaban. Del libro de Hijos de Sangre y Hueso nos mandaron unas cajas. Que a ver si un poquito de luz. Sí, eso es. Mira, la camiseta de la LeadCon. Unas cajas promocionales que son las que mandaban a youtubers y blogueros un poco grandes. Y hacer esto con una mano es horrible. Que contienen, aparte del libro, un mapa de Oixa y un poquito de merchandising. Como a pesar de que nos mandaron dos, pues hay una serie de sorteos que queremos hacer y luego a lo mejor tenemos, esto no lo tengo muy claro, entonces no me quiero comprometer, pero creo que tenemos algún volumen más para sortear también la feria del libro. Voy a llevar los dos volúmenes y los dos mapas que nos mandaron en estas cajas para traerlos firmados de Barcelona con una dedicatoria de la autora, porque como no va a volver en España hasta en como no va a volver a España, gracias, aprendemos a hablar, hasta dentro de mucho mucho, pues parecía un buen detalle. Y así, en vez de sortear el libro suelto y como la caja está bien y tal, pues que nos firme todo el merchandising y lo sorteamos así, tal cual, como si te hubiera llegado a ti a casa, porque al parecer internet somos todos. Y pues nada, vamos al aeropuerto. Embarque. Por supuesto que iba a haber problemas con los billetes, claro que sí, a pesar de tener que pagar para facturar, porque como llevo el trípode para hacer la entrevista, me informé en internet de si se podía meter en cabina, de si no, había un poco de todo. Hay gente que decía que sí que lo habían dejado, otra gente que no, porque se podía considerarse arma contundente. Hubiera estado guay, salían las noticias por secuestro de avión por un trípode de Amazon. No sé si es de Amazon, no, da igual, trípode que nos dejó aquí estar. Hubiera estado bien. Entonces ahora 7 de la mañana, una hora de espera hasta que salga el avión, 3 horas despierto y me quiero morir un poco. Pues vale, me han puteado en el aeropuerto, casi me putean el trípode, pero ya estamos en Barcelona. Al parecer me lo querían revisar, no lo tengo muy claro. Me lo mandaron a otra cinta transportadora y punto. Creo que lo dije antes, pero por si acaso, pues yo me repito. La entrevista nos la dieron este día porque es día del libro, San Jordi. Como esto no sé cuándo se va a publicar, pues estamos a día 23. Y para que me haga un poco de sherpa, he quedado con una becaria de Penguin Random House. ¡Hola!
que me está haciendo aquí un poco de sierva por todo lo que es la feria del libro. Entonces, hasta que por la tarde tenga que ir al stand de RBA, pues a disfrutar un poco de San Jordi. Hiper corto porque estoy en medio de San Jordi y seguro que si no se escucha una puta mierda. Estoy yendo por la paralela porque llevo a ir por el medio y ni siquiera puedo hacer un plan así de corto porque está petado. Y lo peor es que esto ni siquiera es Paseo de Gracia. Pequeño update, no sé cómo de relevante es, pero a mí como me dijeron que contase todo lo que pasaba en el viaje. Ya dejé la mayor parte del cargamento en el hotel, ya no llevo el trípode, no llevo la maleta, llevo ahora mismo lo imprescindible. Estoy yendo al stand de RBA a saludar. Y el hotel, que no era un hotel, que era un hostal, que a mí me encantaba y no sé qué, porque había estado una vez, a pesar de ser habitaciones compartidas, me equivoqué y pillé el de la calle de al lado. Esto, saqué unas pequeñas imágenes de la habitación para que si aquí a dirección le apetece ponerlas, que edite mientras lo escribo, porque es una cama en el quinto coño de lo alto. 3 metros de altura por escaleras, unas taquillas que les tuve que comprar el candado. Pero bueno, en eso se va el presupuesto, en la Litcoin o en meterme bien el Rich. Y bueno, vamos a saludar a RBA, a ver si puedo sacar ya una saludar por lo menos a Tommy, a Jemi, y ir avanzando la entrevista de mañana, que al fin y al cabo para eso hemos venido y no para todo lo demás. La entrevista y irme a dormir, estoy reventado. Y eso, mañana entrevista, bueno, fui al stand de, no era de RBA, pero de Molino, donde estaban haciendo la firma. Saludé a la jefa de prensa, saludé a Tommy, grabé un poquito de la firma que estaba haciendo, me presenté y nada, ya me vino para aquí. Entonces eso, mañana acabamos con esto y ya vuelta a Madrid. Vale, pues de nuevo, como estoy en medio del tráfico, no sé cómo alguien se va a escuchar, pero ya estamos en día 2, toda la entrevista, son las 9 y pico de la mañana, la tenemos a las 11 y media, pero quiero seguirnos con calma, quiero volver a prepararla bien, ya la conocí ayer, ya me saludé, ya me presenté, no vamos de nuevo, hoy voy uniformado, con la camiseta de la Litcoin Madrid, que no sé cómo alguien se ve, se verá bien en la entrevista, espero. La noche bien, me fui a dormir hiper pronto porque estaba mallado. Me duelen los pies que flipas. Y poco más. Bueno, mi habitación se quedó sin luz durante toda la noche. Voy a tener que doy gracias a que nuestra queridísima dirección me metió una batería extra para esta cámara, más mi batería portátil. Y es todo, porque ahora
Puedo tirar de segundas baterías sin ningún problema. Vamos a quedar en las tomas, ahora que soy uno que se siempre vende algo, ¿no? Creo que sí. Desayuno hiper de la muerte hecho, al hotel directos, a hacer la entrevista. He aprovechado para ir a por una farmacia, por unas mini pastillas para la garganta, porque, pues por si acaso, para nadie mía. Mi momento gracioso favorito del fin de semana, que es que el farmacéutico era gallego. Y no sé, me pareció muy... uno de estos signos supersticiosos estúpidos que no vienen de ningún lado, de que... no es que me vaya a dar buena suerte, pero me... me preguntó un poco qué hacía en Barcelona, le conté y me alivió bastante la tensión que tenía y ahora un poco más relajado. Allá vamos. Entrevista con Tomi Adeyemi, ha salido genial, estoy súper contento con cómo ha quedado en teoría, he revisado el vídeo un ratito ahora, lógicamente muchísimas gracias a RBA, muchísimas gracias a Editorial Molino, nos han ayudado un, no, toma sol en la cara, nos han ayudado un montón con esta oportunidad, han sido un auténtico cielo, ha dado un gustazo colaborar con ellas, pero un auténtico gustazo, Tomi también ha sido espectacular hacer la entrevista. Estaba bastante nerviosete, pero prácticamente se hizo la entrevista ya sola. Yo solo la tuve que guiar un poco por los temas que me apetecía tocar. Oh, no sé cuándo se va a subir la entrevista, tampoco sé cuándo se va a subir esto. Eso manda dirección. En serio, ¿eh? ¿No lo puedo poner otro lado? Ahora ya está. Entonces, lo que hay de tarde simplemente es un poco de turisteo por Barcelona. Y nada más. Le hemos regalado la camiseta, le hacía mucha ilusión. Nos subió un saludo para la LeadCon para junio. Que eso es, por fin sombra. Que eso nos va a ayudar un montón. Le hizo mucha ilusión cuando le dije que conocíamos a Romina, que habíamos estado con ella ya dos veces. Y pues eso, que muchísimas gracias tanto a Editorial Molino, como a RBA, como a la LeadCon Madrid por mandarme a mí a hacer esta entrevista y... nos vemos en junio. La verdad, si no tapo el micro, mejor. Como no sé si la otra toma, pues vale como despedida este blog. Me han dicho que haga otra y luego ya diré. Decía si es una, la otra, las dos, o sea, ya. Cosas de las que mandan. Volver a dar las gracias tanto a RBA, como a Molino, como a Tomi Adeyemi. En serio, es que la entrevista se la hizo sola. Como a LeadCon Madrid. Camiseta hay que serle al revés porque esto hace espejo. Por dejarme ir a Barcelona. Ha sido un poco raro lo de hacer los videoblogs. Es la primera vez que lo hago en mi vida y... no sé, estoy seguro que lo podría haber hecho mejor. Hay muchas tomas que no sé si va a valer o no. Bueno, si habéis llegado hasta aquí, muchas gracias por verlo. Y... espero veros en el LeadCon Madrid. Podéis... a ver... ah, no, mira, sí. ¿Ves? Porque el otro no vale. Porque no di información. Si queréis seguir a Tomi Adeyemi es @Tomi_Adeyemi. Pero si queréis seguirla, pues la siguen 30.000 personas. Y es una bestseller, entonces tampoco le hace mucha falta que yo la haga publicidad. Si queréis seguir a LeadCon Madrid es @LeadConMadrid todo junto. Si me queréis seguir a mí por algún motivo extraño de la vida es @Alex_NDR93. Pero...
lo que hacéis en vuestro tiempo en internet es cosa vuestra y yo no me meto. Queda un montón de cola para embarcar. Resignación. Y básicamente eso. La Lid con Madrid, recordamos que son los días 1, 2 y 3 de junio en el Retiro. Y toma foto del avión ahí. Venga. Empezamos a aprender a hacer encuadres. Muchas actividades. Cuando estoy grabando esto, estamos a 24 de abril, aún estamos con la lista de patrocinadores. Luego en mayo hacemos la lista de colaboradores, como vienen siendo autores y demás. Y no sé en qué punto suben esto, ni en qué punto suben la entrevista con Tomía de Yemi, pero mucho contenido por delante, mucho por hacer antes de la Lid con Madrid. Pero esto es una especie de sneak peek del trabajo que se está haciendo, no tanto yo, como si hay otra gente que le está metiendo muchas más horas. Y que sí que se merecen todo el reconocimiento. Y pues nada, un saludo.